Cuando te tengo cerca, siento como la vez primera que tú y yo no besamos. Yo sé que te acuerdas de lo bien que la pasamos. Mil horas mojado, la luna de testigo. Lo nuestro fue tan bonito. Yo sé que recuerdas que también te se va y sé que quieres repetir. Dije allá toda la pena, mujer. Tú quieres que pase y lo sé. Tú estás toda bella, yo sé lo que estás pensando, de lo que te estás acordando. Tú quieres que pase y lo sé, se te nota. Tú estás toda bella, yo sé lo que estás pensando. Deja ya toda la pena, que te conozco más que cualquiera. Tu carita toda tierna y esos labios color a fresa. Porque todo lo que hicimos es algo más que tocar, no nos sentimos. Más que placer fue descubrir el Olimpo, un paraíso que tu cuerpo hizo junto con el mío. En el primer piso, en tu casa, jugando a colonizar tu piel como astronauta. Yo sé que te hago falta, quédate toda la mañana. Deja ya toda la pena, mujer. Quieres que pase y lo sé. Tú estás toda bella, yo sé lo que estás pensando, de lo que te estás acordando. Tú quieres que pase y lo sé, se te nota. Tú estás toda bella, yo sé lo que estás pensando. Dime hasta cuándo, no demores tanto, nadie está mirando. Vámonos despacio, despacito, sí, con un besito. Un beso pa' calmar ese deseo. Tienes fatal y creo que ya no puedo. Déjalo pasar, sé que tú quieres y yo quiero. Inevitable es que los dos estemos. Un beso pa' calmar ese deseo. Tienes fatal y creo que ya no puedo. Déjalo pasar, sé que tú quieres y yo quiero. Inevitable es que los dos estemos. Solo.
Y sí, señoras y señores, estamos ya aquí en Majada Radio para todos ustedes, transmitiendo en vivo y en directo, como siempre, este programa para presentarles siempre los mejores invitados que hay en el ámbito musical, artístico, y bueno, vamos a tener muchas cosas, mucha variedad aquí en Majada Radio. Y es así como tenemos a la acalorada Dania Grimaldo. Hola, Dani. Hola, hola, buenas noches a todos. Hoy tenemos errores técnicos en mi casa porque se dañó el ventilador y acá en Villavicencio con esa calor, yo no sudo sino cuando respiro, entonces imagínense cómo estoy. Ay, ¿cómo estamos, Dani, el día de hoy, Jason? ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. Cierto, un fin de semana larguísimo, después de haber conocido los ganadores que van a participar. Bueno, la idea era que fuera ayer domingo, pero desafortunadamente el equipo técnico de Gabriel Arriaga tuvo un inconveniente, pero el otro domingo los ganadores que tuvimos aquí en Majada Radio van a disfrutar de este concierto en homenaje al Día del Padre, ¿verdad, Dani? Claro que sí. Bueno, ¿cómo vamos hoy? Este lunes que parece domingo, realmente yo me sentí como si fuera domingo porque hoy tuve una flojera de la buena, que no me quería ni levantar de la cama, más bien... ¿Y si se levantó? ¿No flojonga, está transmitiendo flojonga desde la cama? No, ojalá. Porque hoy es festivo, pero con invitado, ¿no? Bueno, festivo aquí en Colombia para la gente que no nos esté porque viendo. Porque hoy era países. Día de flojera, teníamos que traer a alguien que nos pusiera así, nos despertara, nos hiciera brincar de lo bueno, como nos gusta a los colombianos con la buena música. Sí, porque, ¿no?, usted allá en su casa no tiene quien le haga brincar de lo bueno, ¿no? No, de hecho sí tengo. Sí tengo, pero eso no se dice en público. Yo también he escuchado, entonces, que usted a su esposo lo hace brincar de lo bueno, pero apunta regaños. También a veces lo regaño cuando no porta bien, caramba. Bueno. Pero bueno. Bueno, Dani. Les contamos que el día de hoy tenemos un invitado súper especial, mejor dicho, un artistazo. Un artista que tocaba de fin de semana. De puente, de festivo. Jason, ¿tú lo conoces a él desde hace mucho? Realmente tuvimos la oportunidad de coincidir por ahí en unos comentarios a través de que se están haciendo a través de la música. He conocido ya hace un tiempo la música que él hace y pues muchas de las músicas que hace la gente que trabaja o ha trabajado con él, y realmente me atrevo a decir que le tengo bastante admiración. De todas maneras, yo quiero contarle a toda la gente que nos está viendo que esta persona es un músico boyacense, entonces yo quiero que se imaginen qué es lo que les traemos hoy, que alguien me escriba. ¿Qué cree que les traemos hoy, esta sorpresa sobre qué tipo de música es? A ver si se lo logran imaginar. Bueno, Dania, mientras ellos se lo logran imaginar, pues vamos a mostrar unos apartes de lo que es él, mientras él se conecta, ¿listo? Entonces vámonos con esto que es Majada Radio y unas pequeñas intervenciones de él antes de mostrar ya su material grueso, ya lo que realmente tenemos para mostrar de él, la referencia grande. Muchos lo conocen, pero a veces pasa con los artistas, ¿no? Que uno no lo conoce hasta que uno dice, ¡ah, mire, fue ahí, o es eso! Entonces, vámonos con esto. ¿Qué le parece, Dania? Claro que sí, Jason. Vámonos, pues, con este superartista invitado que yo estoy emocionadísima por conocerlo, porque además por ahí estuvimos whatsappeando toda la tarde. Lo invité a la pijamada y le cuento que es que no duerme con pijama, que no lo invite, que no sé qué. Conmigo no. No tiene que boletear. Aquí ahorita me tendrá molestándolo, entonces ahí vamos a hacer. Bueno, listo. Ahorita. Vámonos entonces a escuchar un poco más de nuestro artista invitado y lo que hace aquí en Majada Radio para todos ustedes. Thank you.
Hola gente de Majada, seguimos aquí, por supuesto, ya conectadísimos con nuestro invitado especial, que como siempre, Dania, es la que se encarga de estar pendiente de ellos, de hablar con ellos, de que tengan una buena conexión, y por ende, es la encargada siempre de presentarlos. Dani, ¿a quién tenemos hoy? Bueno, hoy les tenemos unas clases de ingeniería civil con un ingeniero civil especialista, súper espectacular, súper preparado. Bueno, con un súper artistazo más bien. Aquí les presento a Johnny Ventura. Johnny, hola, buenas, muy buenas noches. Bienvenido a Majada. Muy buenas noches, la gente de Majada. ¿Qué tal, viejo Jason, hermano? Por fin lo puedo conocer a su merced. Hola, Dania, muy buenas noches. ¿Qué tal todos? Buenas noches a todos. Hola, bienvenido. Hola, bienvenidísimo. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, muy emocionado. Estaba aquí yo desde las 8, aquí sentadito, esperando, y dije, no, güey, madre, ¿qué sería esta gente? No, mentira. Nosotros habitualmente estamos como haciendo un pequeño intro, bueno, esperando que la gente se conecte. Usted sabe que todo lo que tiene que ver con lo virtual, con las tecnologías, pues, el internet a veces es un poco complejo, entonces tratamos de que la gente se mantenga en contacto. Además, estábamos muy, muy, muy ansiosos de que el día de hoy llegara, ya que pues Daniel vio todo el trabajo que el maestro Johnny tiene y pues estábamos ansiosos de hablar y conversar un poco. No, bueno, muchísimas gracias, me alegra eso. Bueno, Johnny, ¿cómo estás? Cuéntame cómo has llegado a esta cuarentena. Allá me imagino frío, rico, porque estás en Tunja, hoy... ¿no? Tú eres boyacense. Pero sí, ¿cómo sí, te ha ido en esta cuarentena? Como artista, ¿qué estás haciendo en este momento? Bueno, aquí primero con un frío, el berraco, tengo la ruanita, tengo aquí la cuatro puntas, precisamente. Ay, no, póngasela ya. No, oh, pero por supuesto, eso no le tiene ni que mandármelo, pero espera. Ahorita nos hace striptease de ruana. Listo. Hoy pidan que hoy estoy. Eso. No, bien. Aquí en la cuarentena, pues, complicado, el encierro, la cosa. Pero pues haciendo música por ahí, abriendo la cabeza un poquito, experimentando con cosas nuevas, musicalmente hablando. Bien, digamos que he tomado como mucho este tiempo para mí, para crecer como un poquito como persona, como músico. Y bien, digamos que ha sido una buena temporada. Bueno, mi hermano, yo quisiera saber un poco más sobre, pues, bueno, en cuarentena a muchos de los artistas les tocó frenarse, otros reinventarse, que es una palabra que se puso de moda. Le faltó el hashtag y quedaba perfecta para las tendencias. Yo quisiera saber, en el caso de Johnny, ¿cómo fue? ¿Fue pararse? ¿Fue seguir, continuar o empezar cosas diferentes? Pues ahorita en este momento en la música hay como cosas nuevas para mí. Como les digo, estoy experimentando con sonidos nuevos, con músicas que antes no escuchaba. Yo pues soy muy, muy rockero, muy de la escuela del rock ochentero, del rock noventero, muy de esa escuela, y siempre fui muy cerrado en ese aspecto, siempre fui muy radical, y bueno, ahorita ya como uno crece, entonces pues se da cuenta que realmente abrir la cabeza en todo sentido pues está bien, y que uno puede encontrar arte en todas las muestras artísticas. Entonces... fue como estoy abriendo un poquito la mente, estoy metiéndome más por las cosas urbanas, más por el lado experimental. Entonces no fue detenerme, más bien fue como ahí sí reinventarme, ahí sí antes de que se pusiera pues de moda. Sí. Pero bien, ha sido un buen tiempo, como dije ya. ¿Dani? Bueno, y cuéntame cómo termina un ingeniero civil en este tema musical. Y, o sea, no entiendo en qué momento, yo entiendo que en la universidad siempre estuviste en el grupo de música de la universidad, en la banda, ¿cierto? Sí. Pero entonces, sí. ¿Te graduaste? ¿Has hecho algo como ingeniero civil o más bien pura música de ahí en adelante o más bien las dos cosas? ¿Cómo ha sido ese ingeniero músico, pues? Pues ha sido complejo, o sea, más que, y bueno, y también muy enriquecedor, la verdad. Yo soy ingeniero civil de la UPTC, de la gloriosísima Alma Mater, y pues la verdad yo entré a ingeniería civil sin saber qué hacía un ingeniero civil. Fue como, pues nada, mis papás me dijeron, usted tiene que ser ingeniero y tiene que ser civil, y yo, ok, sí señor, sí señora, y así fue.
Entonces entré a la Pues universidad. un muchacho bien obediente. Así es que nos gustan a Sí, las sí. mujeres obedientes. No, bien, tipo bien, un partidazo se dice, ¿no? Bien. Bien No, mentiras. criadito, sí. Claro, tipo sí, juicioso. No, 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 la cuestión en la universidad fue un poco dura, porque yo me di cuenta que realmente lo mío no era la ingeniería, estando dentro de la universidad, ya estudiando, ya todo. Y pues bueno, nunca es tarde, ¿no? Entonces sí, estuve en el grupo de el grupo base de voces y cuerdas, se llamaba la universidad. Y pues ahí como que se forjó el bichito de la música, empecé a con gente, empecé a armar como ya el repertorio, a armar mi cabeza como músico, pero pues siempre a la par del estudio, ¿no? No podía como dejarlo. Y ya así terminé, después de varios años, no voy a decir cuántos, pero después de varios años terminé la Muchos universidad, años. me gradué. Pues yo me gradué el pregrado en seis años y luego otro año de posgrado. Y ya, hasta ahí fue la universidad. Entonces esos 7 años fueron completos de academia y completos de música, porque estuve formándome como músico en la UPTC durante todo ese tiempo. Y ahorita, después de que me gradué, yo me gradué en 2014 del pregrado y en 2015 del posgrado. Y desde que me gradué del pregrado estoy ejerciendo y vengo ejerciendo todo ese tiempo. Entonces yo pues 6 años ahí como dándole a la ingeniería y llevando ambas, tratando de llevar ambas cosas al tiempo, porque siempre es bastante complicado. Johnny, has estado. Ay, perdón, dale, Sí, dale. bueno, ¿hay algunos antecedentes artísticos o musicales dentro de la familia o de dónde viene la inclinación al arte? A mí eso es una duda que yo tengo desde siempre, porque en mi familia absolutamente nadie tiene una inclinación musical. Alguna vez supe que mi abuelo tocaba tiple por allá en su juventud, hace un montón de tiempo, y no, no, la verdad, nunca, nunca se dio como esa vena musical en la familia. De pronto sí en el baile, a través de mi mamá, que ella sí, pues, le gusta mucho el baile, la danza, todo ese tipo de cosas. Saludos a mi mami si me está viendo. Yo soy un Y fan. bien, no, de resto nadie, nadie. Entonces sí fue como algo, no sé, no sé de dónde salió, la verdad, no sé cómo llegó eso a mi vida, pero la música ha salvado mi vida en muchos aspectos. Sigue, Bueno, Dani. y la agrupación Velo de Osa, que era como tu sueño desde niño y llegaste por fin a ser parte de esa gran agrupación, Sí. ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue llegar ahí? ¿Cómo lo lograste? Bueno, claro, Besa es un grupo boyacense que ya lleva 12 años en la escena. Y antes, bueno, lleva más de 12 años, de hecho. Antes no hacían carranga rock, no, no tenían esta fusión, sino hacían hardcore y música muy pesada, punk rock, este tipo de cosas. Y yo lo conocí estando en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio conocí a Belo y pues lo seguía mucho porque era como la banda insignia de Tunja. Entonces siempre estuve muy pendiente de ellos, siempre fui muy fan. Yo los toques, Frank, que es el cantante, hacia él era el gestor de unos toques que se llamaban Paño Tenis, aquí en Tunja. De pronto por allá algunos contemporáneos lo recordarán. Y estos Paño Tenis era precisamente, uno iba vestido de paño con Converse. Yo tenía que pedir los prestados porque no tenía Converse en ese momento, y era muy chistoso porque ya daban vueltos nada, llenos de barro, pisados del pogo y todas esas vainas, pero un ambiente muy chévere. Entonces empezó a crearse una escena rockera y una escena como musical en Tunja, a través de ese tipo de toques con bandas tunjanas, con bandas internacionales, con bandas nacionales. Y sí, después de mucho tiempo se dio la oportunidad de entrar a Velo de Osa. Estuve como requintista. En este momento no hago parte de Velo, y obviamente igual los quiero montones. Saludos a Frank, saludos a Fabián, a todos los que me están viendo. Y los quiero mucho, quiero muchísimo la banda. Ha sido una experiencia importantísima para mí en mi carrera musical, en mi vida también, porque son grandes amigos y porque hubo grandes experiencias con ellos. Entonces sí, fue bastante chévere poder pasar de ser fan de una banda a poder ser miembro de la banda y ser amigo de ellos y realmente, pues, parceros. Entonces, eso me marcó bastante. Ha sido una experiencia muy importante en mi vida. Eso es como el sueño de los que hemos sido fans de algún grupo, ¿no? De algún artista, verlos en el escenario y ser parte de ellos en show algún día, al menos una Sí, sola por vez, ¿no? supuesto. Por Claro, supuesto que sí. es una experiencia bastante grande y pues muy grata, la verdad. Bueno, Johnny, y yo quiero que me cuentes, o sea, estuviste en escenarios bastante importantes, internacionales.
Yo quiero que me cuentes cómo fueron esas experiencias, cuál fue de pronto la que más recuerdas con ese súper entusiasmo y dónde te pasó la de nunca olvidar, porque siempre a uno le pasa alguna vaina, ¿sí? En cualquier evento. Entonces, o la que te da de pronto tristeza y obviamente por eso nunca la olvidas, o la que te causa mucha gracia, que fue un chasco que te pasó así bien fregado y entonces nunca lo olvidas. Entonces, cuéntanos esas historias. Pues en el paso, digamos, internacional, en la experiencia internacional que tuvimos en ese tiempo con Velo, yo entré a la banda y entré casi mes y medio antes de comenzar su segunda gira internacional. Estuvimos por Europa, estuvimos en España, Alemania, República Checa, y pues para mí fue una experiencia increíble. Así que anécdotas ahí las que ustedes no se imaginan, porque pasó de todo. Nos pasaron fiascos, nos pasaron alegrías, nos pasaron rabias, nos peleamos. Fueron casi 2 meses de convivencia con ellos. Y era complicado, era un poco complicado. Esas anécdotas hay muchísimas. Sin embargo, una que yo recuerdo así muy, muy grata, pues precisamente yo nunca había montado un avión, jamás había viajado en avión, jamás, menos aquí del país, menos internacionalmente. Entonces, era como mi primera vez y ese viaje pues fue solo, fue Bogotá-Madrid, un vuelo directo. Fueron 12 horas de miedo, de incertidumbre, porque yo no tenía ni idea, no sabía qué era un check-in, no tenía la menor idea no conocía el aeropuerto El Dorado. Entonces fue chévere porque, pues nada, me tocó guerrearla, como se dice, y en esos viajes solo y en esas experiencias, cuando uno está solo, es cuando se da cuenta realmente de qué está hecho, realmente si le da pena hablarle a la gente, si le da, no sé, vergüenza preguntar o alguna cosa, pues nada, soy yo un boyaco de raca mandaca, como se llama, y allá llegué y preguntando, llegué a Roma y preguntando, llegué a Madrid. Entonces, una experiencia grata porque fue mi primera vez viajando en avión internacionalmente, conocer otros países y pues solo. Entonces me gustó mucho lo que aprendí de mí en ese momento. Bueno, a mí me parece que es apropiado para que en este momento veamos uno de los videos que nos ha compartido, que es Velo de Osa por Europa y partes de imágenes también del Día de Rock Colombia, ¿no? Pues justamente Sí, habla señor. un poco de lo que nos estaba comentando y de paso vamos a escuchar un tema que viene ahí agregado con estas imágenes para que aquellos que tal vez aún no conocen Velo de Osa o todavía no saben de quién estamos hablando, conozcan un poco y se contextualicen. Entonces vamos con esta canción, con estas imágenes y ya volvemos con más de esta súper entrevista. Mire, yo veo a Dania muy contenta y con un ventilador en la mano y veo a Johnny también, pero con una ruana. Un poquito Una rayita, diferente el claro. clima. Un contraste Sí, un bacano. pequeño contraste, pero chévere. Bueno, vamos a escuchar aquí en Majada Radio para todos ustedes. Me pediste que ladrara y cuál ganchoso te ladró.
mañana. Mañana dirás que no y que se te pasó la gana. Mira cómo me cedé de la cabeza a los pies. Lo que queda de un bacán es un pobre carramán. Me están creciendo las uñas, el pelo se me ha caído. Señoras y señores, gente de Majada, estamos aquí con Johnny Ventura, que es nuestro invitado. Él nos estaba contando un poco de su paso a través de Velo de Osa, cómo inició, cómo un ingeniero civil también se involucra en la música, los antecedentes musicales que no tiene en la familia, también nos estaba contando un poco de eso. Dania, le estaba preguntando algunas cosas que tiene también ahí guardadas otras para hacer. Yo quiero aprovechar que estábamos viendo este video, de hecho me parece muy interesante porque es como un recuento de la gira por Europa que se tuvo, y veo también algunas imágenes del Día Rock Colombia. Yo quiero preguntar, bueno, yo no sabía, yo me acabo de enterar que Velo de Osa no solamente interpretaba la música fusión folclórica, sino también hacía solo rock en sus inicios. Yo me acabo de enterar de eso, yo pensé que ellos habían iniciado como en ese proyecto. Y justamente me da pie para lo que quiero preguntar. ¿Qué es enfrentarse con la gente tradicional con propuestas de este tipo? Yo sé que es muy complejo tomar su folclore raizal, su música tradicional, y empezarle a inyectar otros colores, otros sonidos, otra imagen, unos pantalones rotos, tal vez todo eso a su folclore. Sé que es muy difícil, pero para los boyacenses, la cultura boyacense, ¿cómo ha sido esto? Sí es complejo porque, bueno, es lo que les digo, la gente muy conservadora existe, y es un poco complicado porque abrir la mente de este tipo de personas que toda la vida han crecido así, que es lo que conocen, que están cerrados a otro tipo de músicas, a otro tipo de folclore, a otro tipo de fusiones, intentar cambiar eso es un poco complicado, es un poco difícil. Y la verdad, pues lo que intentaba con ellos, o lo que intentaba Velo de Osa, no es cambiar eso, sino al contrario, es mostrarle la música folclórica y digamos raizal de nuestra Boyacá a gente que tal vez no la conocería de otra manera, gente que tal vez no guste de la carranga, gente que no sea como muy amante de la carranga, que no conozca mucho de la carranga o de la cultura boyacense. Porque pues la idea de Velo de Osa no es solamente mostrar la carranga, sino mostrar pues la idiosincrasia y la cultura. Entonces es complicado, es difícil. Obviamente al principio, y lo digo como fan en ese momento, al principio Velo de Osa tuvo muy, muy buena aceptación, como un 50-50, pues. Entonces tuvo muy buena aceptación de mucha gente joven que decía, oiga, qué nota, esto está bien, bien jalado, esto es una buena fusión, esto está bien trabajado. Y el otro 50% era, ¿qué es esto? Esto es denigrante para la cultura boyacense. Esto, claro, se tiraron el folclore, se tiraron la carranga, pero realmente yo creo que así le toca al que empieza. O sea, realmente al que abre camino con machete, pues le toca chuzarse con las espinas. Sí. Eso no hay para más.
Entonces, ya digamos que se han abierto las puertas a otro tipo de agrupaciones, a otras agrupaciones que intentan tomar la carranga y hacer la fusión con otro tipo de músicas. Y son muy parceros y la idea es crear precisamente como una sociedad, pues una llavería ahí, como se llama, una escena de carranga, digamos, diferente, para no decir otro tipo de cosa. Y ya creando ese movimiento es como la gente va a empezar a aceptar y va a decir, ok, es un género más, es una propuesta más, es algo diferente. Entonces, sí fue difícil, pero pues hasta ahí, digamos que ahí va a velo y sé que habrá mucho velo para más tiempo. Johnny, bueno, y cuéntanos a todas las personas que en este momento te están conociendo, en dónde te pueden encontrar, todas tus redes sociales, tus plataformas digitales, todo lo que manejas para compartir todo lo que haces. Por supuesto, estoy como Johnny Ventura, Johnny, Ventura con V, ahí aparece mi nombre en la pantalla. Como Johnny Ventura Raya al Piso en Instagram, arroba Johnny Ventura Raya al Piso y en Facebook como Johnny Ventura. No tengo la oportunidad, bueno, no he tenido la oportunidad de crear aún el canal de YouTube, pero pues prontamente estaré ahí. Y nada, síganme para que pues vean como la idea. Digamos que más adelante pensaba hablar de eso, pero pues, bueno, ya que me das la oportunidad. La idea es que quiero seguir como en la parte de la fusión, no solo con el rock, sino con otro tipo de músicas. Como les comenté, estaba dándole también a la producción y digamos, a la interpretación de música urbana, de reggae, de reggae hip hop, de reggaetón, de trap, de ese tipo de cosas, usando instrumentos como el tiple, como el requinto, que son muy, muy carrangueros. Quiero como experimentar un poco con esos sonidos que nos dan esos instrumentos y llevarlos a otros escenarios que no han estado. Bueno, yo quiero leer aquí a algunas personas que están conectadas, que nos están escribiendo. Recordarles también que la gente que, pues, que quiera enviar alguna pregunta, quiera saludar, lo puede hacer no solamente a través del chat de lo en vivo, que estamos en este momento aquí en el fanpage, sino también lo puede hacer a través del WhatsApp que está en pantalla, 312-354-1315, antes de que Dania me mire mal. Entonces, 312-354-1315, ese es el WhatsApp que tenemos para que envíen también sus mensajes y se puedan contactar con nosotros. Entonces, dentro de los mensajes que hay acá es, por ejemplo, uno que veo de Marilyn. Marilyn dice, la primera vez que escucho a este grupo, pero suena genial. Por ejemplo, hay gente que tal Desde vez, Miami, Florida. desde Miami, ella está desde Miami, hay gente que tal vez no Me alegra. conoce este tipo de cosas, pero es justamente una manera de internacionalizar el folclore, ¿no? El folclore alternativo es algo que hoy por hoy se ha vuelto muy común ya, digamos que ya entró dentro de la raíz colombiana, antes era como un sacrilegio, así lo veían muchos, pero hoy por hoy ya hace parte de esa idiosincrasia colombiana que de por sí ya han venido trabajando grupos como Aterciopelados desde hace muchos años, inyectándole de a poquito el folclore a su nueva onda, a su nuevo estilo. Bueno, siguiendo con los mensajes está Carito Merlo, que dice excelente músico y maravilloso ser humano. Ahí Saludo a tienes Carito. Carito. Está Jorge Macu, que nos hace así Mi el chinito. corazón. Está Dieguito Ceballos, que es una de las personas que mantiene muy en contacto aquí con nosotros. Bendiciones, dice. Un saludo también. Está Néstor Rosso, está Josep, está Paola Sánchez, está Gerson Blanco, que ellos son, la mayoría de los que nombré ahí son músicos llaneros. Súper. Está Angie Hernández, está Hanna Geraldine, Rigoberto Barreto y David Rodríguez en este momento conectados. Son los que hasta el momento están reportando sintonía en esta Eso, ocasión. repórtense, manden caritas, manden preguntas, Sí. cuenten pues de Manden qué quieren que caritas, hablemos. manden corazones o corazones Claro. rotos, Es que cuenten por ahí aquí la nos gente haya manitos, roto un manitos. corazón. Nos toca decirle a la gente, por favor, ayúdenos con preguntas porque si dejamos a Dania, Dania empieza con unas imprudencias. Ahorita se va a dar cuenta. No la deje hablar mucho. Él me Por favor, estaba hagan todas diciendo las preguntas ahorita, que quieran. él me estaba diciendo ahorita por interno que está aprendiendo alemán. Entonces yo lo reto aquí a que nos diga algo en alemán para Majá o para mí, bueno, al que quiera, o a Jason que no se baña, lo que quiera. Bueno, les comparto un poquito de la cultura alemana. Nos enseñaron ese dicho allá y es bastante diciente, si le sabemos cómo tomar el sabor, como se dice. Eso es algo así. Dice, Alles hat ein Ende, nur die Brust hat zwei. Significa, todo tiene un final, menos la salchicha que tiene dos. Muy bien, muy bien.
Ay, no, a mí sí me encanta, Johnny, que estés llevando estos sonidos mágicos de la carranga a todos los rincones del mundo, porque es que quien no escucha una carranga y se le paran los pelos, o sea, es imposible. Claro que sí, es se para hasta la ruana. Claro, sí. Eso uno es botando la ruana y hágale, hijo de madre. Yo tengo una hermana no, que usted, donde seas suena una carranga y ella es para bailar. De una. Pero ustedes no se imaginan cómo bailaban carranga en Alemania, en República Checa. No se imaginan eso. Eso fue ¿de verdad? Una locura. Eso fue la locura. ¿No o sea, tienes videos? ¿Deberías? Sí, por supuesto, por supuesto. Digamos, en el canal de Velo hay bastantes videos para que entren alguna vez. Gracias, hicimos videos allá. Y, claro, claro que sí. Entren. Síganlos en sus redes. Velo de Osa, arroba Velo de Osa con OV y con Z. Síganlos, por favor. Es una banda increíble y seguirá siendo una banda increíble. Y el trabajo que hemos hecho y que, bueno, que hice con ellos y que están haciendo y que seguirán haciendo es increíble. Bueno, aquí hay dos saludos más de Sebastián López, que dice, durísimo, excelente músico. Dios mío, es que están ¡Francito! Que llegan mensajes. Están que llegan mensajes. Acabo de llegar otro. Súper, súper. Diana Alonso. Escriban, pues. Diana Alonso, qué gran músico, dice Dianita. Está allí. Muchas gracias, Dianita. También inspirador, digno representante de Boyacá. Son los mensajes que acaban hermosa, de llegar. Hermosa, gracias. Eso, sí, bien, bien. Sigan escribiendo, hagan preguntas. Bueno, muchas seguidoras. Bueno, después de ver ya que de tiene Osa, tantas seguidoras, yo le pregunto aquí, delante dale. De todas ellas, soltero, casado, arrejuntado, buscando, recibiendo hojas de vida. No, yo aquí solterito, pues la verdad sí ando soltero y pues bien, digamos, no me cierro a ninguna expectativa, pero no quiero crearme una expectativa, entonces más bien aquí con mi ruanita, calentico en este momento, ya estoy cogiendo calorcito, cogiendo color aquí en las mejillas otra vez, me caché, entonces bien. Ah, bueno, Johnny, qué bien. Listo, aquí llega bueno, una Johnny, pregunta, y... Dani, llega una pregunta justamente con lo que yo quiero hacer, o sea, listo, llegó Velo de Osa, se trabajó eso, se conoció un mundo nuevo, según lo que le capté, pues conoció justamente el mundo del espectáculo de otra forma, que es una gira, ya después de esa etapa, ¿qué viene? Está diciendo que hace fusiones, que está trabajando con otros artistas. Y una de las preguntas que están acá es, ¿cómo sería una fusión carranga trap desde su punto de vista? Entonces me imagino que son cosas que va a empezar a trabajar de aquí en adelante. Sí, de hecho ya hice, tuve como un pequeño acercamiento previo a lo que será en algún momento próximo trabajo con un parcero, un gran amigo que se llama Makirian Underground. Es un amigo increíble, y él es productor de música, él es un artista urbano, también con mucha trascendencia en el hip hop y en el rap, y conocerlo a él también me abrió un montón la cabeza. Él es productor, él tiene un estudio, un home studio aquí en Tunja, que se llama AF Music Group, que es donde hemos hecho, pues digamos, varias cosas. Entonces he tenido la oportunidad de trabajar con él de la mano como coproductor de su nuevo disco que se llama Sunrise, está pronto por salir, y ya tuve como un previo acercamiento, digamos que yo también soy guitarrista, de hecho yo primero fui guitarrista antes que requintista llevo muy poco tiempo, de hecho 3 años más o menos, 2 y medio, y como guitarrista llevo 15 años, le he dedicado la mitad de la vida a la desde música. Desde los 16. Desde sí, ya ahorita este año son 31, que bueno. Ya lo investigué. Sí. Entonces, sí tuve como un acercamiento previo en el que él tiene un beat de trap, una canción de trap, y la hicimos, todo empezó con un riff de guitarra, muy como estábamos parchando ahí en el estudio, entonces, pille esto, tal, no sé qué, oiga, eso suena bacano, venga, hagámosle esto como el otro, y se me ocurrió meterle requinto, entonces le dije, venga, metámosle requinto a alguna parte, me dijo, ¿cómo sería? Y yo decía, ¿cómo sería? Y tal, entonces, de una, fui como, cogí el requinto y vea, hagámosle esto, hagámosle lo otro, y surgió una canción chévere. De hecho, en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, tengo un video en el que hice como una improvisación con el requinto, con este beat, y bueno, ha gustado bastante, la verdad, gustó bastante porque sí es un trap, no es netamente con carranga, pero sí es con sonidos de requinto, y eso pues nada, es algo que me enorgullece porque sí es sacarle un poquito más el jugo a esas cosas ancestrales. Johnny, tú, yo quiero saber de esa jetica. ¿Qué quieres saber de esa jetica? Cuéntame. Cuéntame todo de esa jetica. Esa jetica, bueno, bien.
Una jetica risueña en este momento, chévere, chévere. Tenemos en No, este una momento ese jetica. tema aquí programado para que nos cuente un poco de esa jetica. ¿Listo? ¿Lo vemos primero o No, les cuento cuéntenos y primero? lo mandamos de una. Listo, listo. Bueno, esa jetica es un video de una canción de una gran amiga que se llama Maribel Fonseca. Si me está viendo, Mari, un abrazo gigante para ti. Es una mujer que admiro un montón, porque es requintista, es una chica durísima del requinto, bastante, ¿verdad? Que es uno de mis referentes en el requinto, de los cuales yo aprendí bastante, bien videos, y lo digo porque pues soy músico netamente autodidacta, jamás tuve como clases de música, entonces aprendí viendo videos, aprendí desde YouTube, digamos, de manera autodidacta siempre. Y sus videos me sirvieron un montón. Entonces después tuve la oportunidad de conocerla, nos hicimos amigos, a ella le gustó el trabajo pues que estaba haciendo en Velo en ese momento y me invitó a ser parte de una canción de ella que se llama Esa Jetica, que ya verán. Entonces tuve la oportunidad de actuar en ese video, salí como el actor de Esa Jetica y además como director del video. De hecho fue chistoso porque el video lo grabamos en Monguí. Con Betico, un saludo para Betico, que fue la persona de la cámara y bueno, editor y todo eso. Y estando en Monguí, como que le dije, bueno, Mari, ¿qué quieres que haga? Entonces, ¿cómo es la cuesta? Cuéntame, ¿cuál es el guión? Me dijo, pues es que no hay guión. Entonces yo dije, ah, ok, ¿qué hacemos? Entonces tengo que improvisar. Y ya improvisamos, entonces se me ocurrió, pues la historia es una historia de una chica que está como enamorada de un chico y el chico no le hace caso. Entonces ella le dice, venga, venga para acá su merced, no se haga del rogar. Entonces ya como que se va dando la vaina, y quise conectarlo con el requinto, precisamente porque pues ella es requintista, y pues yo también, entonces llevé el requinto, ella llevó el suyo, y como que hice que la conexión fuera la música, que la conexión fuera el requinto, ya lo van a ver, y pues bueno, ahí me juzgarán la actuación, me perdonarán todos esos errores. Bueno, vamos a ver el tema, el videoclip y escuchar la canción con mucho gusto para todos los que están aquí en Majada conectados a esta hora. Ahora les guste.
continuamos aquí en Majada Radio. Estábamos viendo esa jetica, ese tema de, que estaba interpretado por Maribel Fonseca, una tremenda artista también boyacense, en compañía, y pues como lo estaba comentando, la producción del video y la actuación especial de Johnny Ventura, que de hecho, pues a mí me nace una duda, porque ¿de dónde salió el Ventura? Porque yo lo conozco como Johnny Martínez, justamente. Sí, pues bueno, mucha gente cree que sí es un nombre artístico. De hecho, sí, lo estoy usando como nombre artístico, pero es mi nombre. Yo me llamo Johnny Ventura Martínez Correales. Entonces, ¿sí? Ventura es mi segundo nombre. Lo que pasa es que Ventura tal vez no es como común, entonces por eso la gente nos da curiosidad. Sí, no es común. No, mucha gente piensa que es mi apellido. Entonces, pero no, es mi segundo nombre. Y antes no me gustaba, pero esto de abrir la mente es bastante serio en este momento de mi vida y es algo que quiero implementar en todo. Es como Dania. Dania no le gustaba su segundo nombre, pero ya se está haciendo llamar como Brigitte. No, si yo le dije Diana y se puso brava, me dio pena con ella, ¿no? Qué pena contigo, Dania. Ah, sí, yo lo regañé. Yo soy regañona. Sí. Yo le dije, Diana. Diana no, buena, Dania. Buena llanera. Pero regañona. Sí. No dicen que somos disquebradas, qué mala fama nos han hecho, porque no, chiquitas sí, bravas no tanto. Te cae llama el marido. No, pero las santandereanas son más bravas. ¿Es cierto que yo no soy brava? Pues las santandereanas son más bravas, eso sí es verdad. Sí, bueno, eso sí, tienen más fama. Un saludo para allá a la gente de Santander. Bueno, la canción está buenísima. Por ahí pude escuchar y me encantó, realmente. No, es genial, la verdad me encanta la carranga, yo soy fan número uno de la carranga y ahora de Johnny Ventura también. Aquí ganó una super fan intensa. Bueno, bien, espero que así intensa para compartir, para dar likes a todos, súper. No, la canción es muy chévere, la canción es toda autoría de Maribel Fonseca, en la producción estuvo Fernando Celi, que es el requintista de los Rolling Ruanas, parcerísimo, y un saludo para él y para ellos también. Y no, súper, una canción increíble, muy bien montada, muy bien ejecutada. Me costó bastante aprendérmela y fue complicado, pero fue una experiencia increíble poder actuar ahí y eso. No, suena espectacular, la verdad. O sea, estuvo maravilloso, mejor dicho, los dos están ahí interpretando el instrumento de una forma espectacular y la canción tiene una letra muy bacana, muy pegajosa, es, ¿no? Maravillosa. Es, y es muy boyacense, eso me gusta mucho, rescatar un poco, sí, la jerga es que de Boyacá. La música, la carranga pura, súper, me encantó. Bueno, y yo quiero que, bueno, nos cuentes sobre esas colaboraciones importantes que has hecho con en el grupo con el que estuviste, ¿cierto? Velo de Osa, con la agrupación. Entonces, sí. Estas colaboraciones importantes que hiciste, quiero que me cuentes de pronto qué otras colaboraciones sueñas hacer, cuáles son los artistas como de tu mayor admiración y con los que sueñas hacer una colaboración así bien especial. Bueno, honestamente, Juanes es un personaje que admiro un montón desde que estaba en Equimosis, como les dije, yo siempre he sido muy, muy rockero. Antes muy, muy metalero, y desde que Quimosis, cuando en sus inicios tocaban thrash y ese tipo de cosas, me encantaba, yo era muy fan de Quimosis y muy fan de Juanes, y ahora, digamos, en su nueva faceta también lo soy. El tipo es genial, realmente es genial, es un artistazo, entonces me gustaría en algún momento poder llegar a hacer una colaboración con él, sería increíble. Y ya pues, soñando muchísimo, que no cuesta nada, evidentemente, con Metallica, me encantaría. No sé, yo siempre he tenido un sueño recurrente, y es que estoy en un concierto de Metallica, y de pronto me dice James Hetfield, el guitarrista y vocalista de Metallica, como, Kirk Hammett acaba de tener un accidente, necesitamos a alguien que se sepa las canciones, ¿quién quiere subir a tocar? ¡Yo! Entonces como que sería la locura, no. He tenido ese sueño un montón de veces y eso está no, como tocar cuando, con ellos. Suena como cuando Uf. Esos niños que tienen la obra en el colegio y que tú eres el segundo, el suplente, por si se parte un pie o algo extraordinario ocurre. Exactamente. Hay una película. Sí. No, hay una película, de hecho, que es para mí mi película favorita y que ha tenido una trascendencia en mi vida bastante grande, y es Volver al Futuro, Back to the Future. Es una película genial, para mí es mi favorita y ha tenido, como dije, una trascendencia en mi vida, porque gracias a esa película estoy en la música, y gracias a la escena precisamente que hace Marty McFly tocando guitarra, tocando Johnny B. Goode.
Exactamente, exactamente. Ahí pasa porque al guitarrista de la banda se le, se, no sé, se corta la mano. ¿Y quién es quién? Necesitamos un guitarrista, alguien que toque guitarra. Y Martín, no, yo, obviamente ahí, pues no es lo mismo que el sueño, pero tiene mucho que ver. Y ya esa escena de Martín tocando Johnny B. Goode para mí fue trascendental. Yo la vi como a los 7, 6 años y yo dije, yo quiero ser así, yo quiero tocar como él, yo quiero moverme como él. Y ya creo que lo he intentado y voy por buen camino. Era que me hizo acordar de una película que se llama Rockstars, justamente así, Sí, con muy protagonista buena. también Jennifer Aniston. Es similar el tema del sueño del tipo que toda la vida admira una banda y logra cumplir su sueño, justamente estando en el público, logra cumplir su sueño siendo el vocalista oficial, ¿no? Bueno, tiene una trascendencia más grande la película, pero digamos que son parte de los sueños de mucha gente, ¿no? Siempre mirar desde el público a ese gran artista y poder llegar algún día a compartir con ellos. Sí, es algo increíble, o sea, ya que su merced toca ese tema, el hecho de lo que significa una gira para un músico es algo increíble, y haberlo podido vivir tal cual como, o sea, a nosotros en ese momento teníamos 25 fechas, tuvimos 25 fechas, en España tuvimos 2, y en Alemania tuvimos 3, 23, perdón, y bueno, 22. Y nosotros en Alemania tuvimos que alquilar una van, se alquiló una van donde metíamos los instrumentos, donde viajaba la banda y nos tocaba a nosotros mismos Así vi la manejar. película. Exactamente, exactamente, a eso me Ajá. refiero, que fue el sueño de cualquier músico, estar en la van con sus amigos, con los músicos, en un país diferente, rodando por la carretera, como se dice, on the road. Y eso fue genial, o sea, poder haber podido estar ahí fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Perfecto. Bueno, Dani, yo quiero entrar aquí con personas que se están agregando. Está Rigoberto Barreto, está Don Raúl, así aparece aquí su nombre, María Salomé, Jesús Tenepe, que es un gran maestro y arpista venezolano, Iván González, está Ruby Barahona, por este lado está, bueno, por aquí me están haciendo varias preguntas, que está Jorge Macuca haciendo una pregunta, ya se la pasamos, está, bueno, ya le digo que está diciendo Diana, Ana Romero, está Fabián Mora. Está Hernando López, Lilith Anita hermosa, un saludo para Escalante y Anita Juan David hermosa. García, que están pegadísimos aquí en este momento con nosotros, de la gente nueva que está llegando. La pregunta es la siguiente: ¿qué prefiere, la guitarra o el requinto? Dice Jorge. Una pregunta difícil, es una pregunta dura porque bueno, si bien llevo muchísimos años con la guitarra y fue mi primer amor, pues realmente poder tener otros sonidos y poder tener otras experiencias a raíz del requinto, pues ha hecho que le coja mucho cariño. No podría escoger uno, la verdad. Yo soy muy amante del blues y con el blues aprendí a tocar guitarra, pero también siempre he sido muy, muy amante de la carranga. No Bueno, sabía si un tocar día hasta que entré con te Velo levantas, de Osa. un día X te levantas y te invitan a un paseo full, no sé qué, lo primero que vas a llevar, ¿qué es? ¿La guitarra o el requinto? Bueno, digamos que en ese contexto llevaría la guitarra porque la guitarra tiene un espectro más amplio en cuanto a sonido. Entonces ya como que llena un poco más y se puede acompañar uno mejor. Pero si hay oportunidad de llevar ambas cosas, las llevaría ambas. Yo digo, ¿no? Desde mi punto de vista, si me hicieran esa pregunta, yo creo que sería el requinto. ¿Sabe por qué? Porque usted una guitarra la encuentra en cualquier parte, el requinto no. Sí, eso me pasó. Eso me pasó precisamente porque en otros países no conocían un requinto, jamás habían visto uno. De hecho, me ofrecieron plata por uno. Y yo como le compro el requinto, no, pues cómo y dónde carajos va a conseguir uno para seguir en la gira, entonces no se puede. Y sí, digamos, Omer tiene razón porque un requinto es un instrumento que muy poca gente conoce, que es como está muy sesgado a la música colombiana, a los pasillos, a los bambucos, a las guabinas, a la carranga, y está bien. Pero entonces debería abrirse un poco más y expandirse, que es lo que intento buscar yo, llevar un poquito ese sonido del requinto y de las 12 cuerdas a otros escenarios que tal vez no lo conozcan. Listo, dice aquí Diana Alfonso, que cante. No lo estoy diciendo yo, ahí está entre los comentarios. Hijo de madre. Ya somos No, ahí sí dos, me yo también corcharon. quiero que me cante y desde por la tarde yo le dije, yo no se la perdono. Ahí sí me corchan porque cantante yo no soy. Yo no canto, yo soy músico, Pero ¿por entonces qué lo grave. dirá Diana? ¿Lo conoce o no lo conoce?
Sí, Diana es una amiga súper linda. Ella debe saber No, si él canta yo por creo allá que y no no. nos quiere. Diana, por No, favor, ella quiere cuéntanos es si él canta, corcharme. porque si canta de aquí no se va sin Diana, cantar, por favor, definitivamente. escriba ahí en los comentarios, échelo al agua, ¿qué es lo que usted sabe que nosotros no No, sabemos? no. Ella sabe que no Dianita, canta. comenta Los que pues. me conocen saben que yo no canto. Yo hago el oso de manera espectacular en karaoke, porque pena si no tengo, pero no, cantar sí graves. Bueno, entonces vamos Bienvenido al con. club de los que perdimos la pena cuando nacimos. Ah, Vamos sí. con lo Bendito sea mi siguiente. Dios, yo pena. Sí, señor. Vamos con lo siguiente. Tengo esta canción que se llama La Cita Perfecta. Háblenos de su participación en el tema. Me imagino que es como productor o qué ha hecho realmente como tal dentro de este tema. Sí, bueno, Cita Perfecta es una canción que hice para un amigo, se llama Milby, a quien mando un abrazo gigante también, parcerazo. Milby es un parcero que yo conocí a través de Mackie Fresh, y fue mi primera vez como productor y mi primera vez como músico de reggaetón. Entonces fue súper complicado para mí porque yo no tenía ni idea, yo no sabía cómo, fue como muy. Fue muy, muy natural, porque todo pasó de manera muy natural, muy orgánica, pero yo no tenía idea. Entonces, como que me dejé fluir, me dejé llevar, pues hágale. En ese momento, yo ahí estaba trabajando con Maki. Hicimos una canción bueno, para un concurso aquí en Boyacá, que era la canción del Bicentenario. Bueno, no pasó nada con esa canción, pero se llama. Uy, no recuerdo el nombre. Bueno, estaba ahí, pero ya ahorita me acuerdo. Y a través de esa canción llegó Camilo Milby. Y me dijo, parce, yo quiero que usted me haga una guitarra para una canción mía. Y yo, uy, pues madre, pero es que usted es cantante de reggaetón. Me dijo, sí, pero pues yo lo vi y tal, me gustó su trabajo y todo. Y yo le dije, ok, pues es trabajo, entonces hagámosle. Como músico de sesión ya había trabajado antes grabando, creo que es grabando rock, grabando carranga, grabando otro tipo de cosas, pop, pero nunca reggaetón. Entonces, pues nada, fue como sentarme con la guitarra, empezar a mirar riffs con él, con Mackie, me decían como, bueno, por este lado, por este otro. Y ya salió como la idea, entonces creé la línea melódica, creé la armonía de la canción, como los cortes, digamos la estructura, como la parte, digamos, en producción. Y ya con Mac hicimos pues, la parte de los beats, la parte ya pues de reggaetón que ellos sí manejan muy bien y que yo apenas estaba conociendo. Y es una canción es una canción romántica, muy al estilo reggaetón, pero es una canción romántica. Y ya fue como mi introducción al tema de producción y al tema pues urbano. Entonces, a raíz de eso se creó una amistad muy grande con él, con Frankie, también con Frank Mildred, que es otro personaje con el que también tengo una canción, que más adelante les hablo de esa. Y pues con Mackie. Entonces, con ellos se quedó como un parche y a raíz de ellos he empezado como a meterme en la cuestión de lo urbano. Listo, entonces vamos a escuchar la canción, ya la tenemos aquí programada, vamos a ver el video también para los que están ahí pegadísimos de este Facebook Live. La cita perfecta para todos ustedes aquí en Bogotá. Quiero que dejes atrás tus prejuicios, que vivas conmigo una noche única. Dejaste de ser algo físico para convertirte en mi química. Abramos la puerta a otro mundo que nos desnude el alma y no solo la piel. Apaga el cel, aquí no hay señal. Quiero que seas libre, mujer, aunque de tu figura yo soy preso. Se lo confieso. Despidámonos del ayer, dejemos de pensar en los. Observando el cielo contando estrellas. Pregunta algo.
coqueteo, como yo te veo. Tus labios rojos son de museo. Ay, no lo creo, suéltate ese pelo. Si se trata de un dedo y que te rumbeo. Solo los dos, este amor diferente. Nadie lo dañe, no, no. Porque te quiero aquí siempre. Algo de camino va a tenerte. Es que tú no fue cuestión de suerte. Siempre estuve conectado con tu mente. Try that's my lap, la la la. Encontré camino para tenerte. Es que tú no fue cuestión de suerte. Siempre estuve conectado con tu mente. Try that's my lap, la la la. Tú eres para mí mi cita perfecta. Perfecta. Observando el cielo contando estrellas. Perfecta, perfecta. Observando el cielo, contando estrellas. Dime lo que quieras, yo te invito. El dinero no es problema, yo insisto. Si quieres bailar, me bailemos pegadito. Lo que tú quieras, pídelo y listo. Si quieres trago, yo te lo traigo. Yo quiero un besito de esos labios. Todas las estrellas y yo te las bajo. Espero terminar esta noche en tu cuarto. Quiero que dejes atrás tus prejuicios, que vivas conmigo una noche única. Dejaste de ser algo físico para convertirte en mi química. Abramos la puerta a otro mundo que nos desnude el alma y no solo la piel. Apaga el cel, aquí no hay señal. Apaga el cel, aquí no hay señal. Tú eres para mí mi cita perfecta. Observando el cielo, contando estrellas. Tú eres para mí mi cita perfecta. Observando el cielo, contando estrellas. Ella, ella humilde, ahora no es fan. Y continuamos aquí en Majada Radio. Seguimos con todos ustedes, con nuestro invitadísimo especial. De verdad que ha sido una noche interesante. Se ha hablado de bastantes cosas, de su carrera artística, de sus sueños, sus metas, cómo se inclinó en la música. Dania no hace sino chorrear la baba por nuestro invitado, ahí se le nota. Está encantadísima. Yo sé que a ella le gusta mucho tener este tipo de invitados que nos hablen de muchas cosas, que nos cuenten cosas interesantes. Y de hecho, estábamos escuchando uno de los reggaetón que él ha grabado, que ha producido, y es curioso porque estábamos hablando de rock y de folclore y de un momento a otro nos pasamos al reggaetón. Entonces es como curioso saber cómo esas... Normalmente, quienes disfrutamos del folclore y el rock, tal vez no, nadie lo mira a los folcloristas y a los rockeros muy empatía, pero sí tenemos empatía. Pero empatía entre el folclorista y el rockero con el reggaetonero no es normal. Esa sí no es tan como tan común. No sé si me hago. No, no es algo. Entonces, claro, no es algo cotidiano. Y justamente iniciamos hablando mucho del folclore y el rock y ya estamos hablando del urbano. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, digamos que sí es difícil. Pues como dije ya, yo era de esos rockeros sumamente radicales en los que yo detestaba el reggaetón, detestaba y odiaba todo. Y la música del vallenato y la música popular y. Y ya, yo simplemente como, son etapas de la vida. En ese momento yo estaba con mi mentalidad muy radical, de que solo es metal y nada más. Entonces estaba muy cerrado, pero meterme dentro de la música me abrió la mente a poder disfrutar, como dije, el arte en otro tipo de música. Aprender a mirar cosas buenas, las cosas buenas que tenía. Evidentemente no me encanta todo el reggaetón, no me gusta todo, no soy muy fan de todo el reggaetón, pero hay muchas cosas hay buenas, hay muchas cosas. Claro, claro, por ejemplo, esta chica Gracie Rendón, que pues evidentemente es divina y a mí me encanta muy bien,
pero lo que más me gusta de su proyecto son pues, los músicos que tiene y la música que hace, que realmente es increíble. También en mis redes sociales tengo una versión de una canción de ella que se llama Amantes con la guitarra. Me parece que tiene una armonía increíble. Es una canción muy trabajada, es una canción muy, muy buena de unos muy buenos músicos colombianos. Y pues eso hay que rescatarlo. O sea, que sea reggaetón no hace que sea mala música. ¿Y qué tal si la Evidentemente, escuchamos? mala Escuchamos música hay una en todo. versión. Señor. ¿Qué tal si escuchamos esa versión que usted dice que tiene con guitarra del tema de Gracie? Ok, sí, dura como 1 minuto y medio, sí. Eso. Aprovechemos de una vez que estamos en contexto y vemos este video y otro, ¿cierto? Hay otro que también tenemos aquí que nos quiere mostrar. Entonces vamos a ponerlos de una vez, ya que estamos en contexto de esto. Listo, 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 listo. bueno, aquí. Thank you.
viendo y escuchando estos temas en vivo que hace el maestro. Está de últimas, entre los tres que salió el de Gracie que nos estaba comentando. Salió uno como árabe, no sé si estoy equivocado. Sí, ese es el trap que les comento. Es una base de trap con requinto, pero sí, todo es muy con escala menor armónica, muy egipcio, pues muy, sí, ese tipo de música oriental, sí. Muy por ese estilo. Eso sí, me disculpan de pronto el audio, muchos de esos los grabé en la casa, otros los grabé ahí en AF Studio, que les comento, pero pues bueno, es no, como la manera de mostrar el trabajo. De hecho, más de los comentarios que están llegando es, por ejemplo, de Mike Colombo, que manda manitos así aplaudiendo. Está parcerísimo Mike. Gina Pinzón dice: excelente versatilidad, su merced, dice así, tal cual. Nada, tan divina, Ginis, gracias. Ángela Guerrero, que manda unas caritas. Y Ana Romero, quien dice: mucho talento. Yo no sé si Johnny conoce a Lina Yankin. Sí, la conozco. Porque está, dice, sí, que canta, acaba de decir. Ay, papi. No. De verdad, la gente que me conoce sabe que no canto. Yo hago el oso en karaoke, pero pues no, ni estamos aquí en karaoke, ni hay... No, por el bullying, yo creo. Ellos saben que a mí no me da pena, pero no. No, sí, graves. No. Y a capela menos. Sí. No, a capela menos. No, yo igual solo estoy transmitiendo mensajes que estoy leyendo. Vehículo igual de la información. Sí. Él ya está como negación, pero bueno. Como que no sé, pero bueno. Sí. Bueno, Johnny, cuéntanos estos trabajos que has hecho con Carlos Vives, participación en un documental, una colaboración, cuéntanos cómo fue todo esto. Bueno, fue una experiencia gigante también a raíz de mi paso por Pelo de Osa. Tuvimos la oportunidad de ser invitados por el maestro Carlos Vives a participar en lo que fue un documental que tiene como 5 capítulos, el de nosotros es el primero para que lo vean, se llama Colombia era una canción. Y es un documental en el que él quería recorrer el país en búsqueda como de sonidos autóctonos de varias regiones para hacer una canción que tuviera como el englobe de la música y de folclore colombiano. Entonces, pues nada, tuvimos la oportunidad de hablar con el maestro, el Cholo Valderrama, con Cintia Montaño, con el King Robinson, con Vilesa, que son grupos de diferentes lugares y de diferentes géneros. Y pues nada, Velo de Osa y pues yo estuve ahí con ellos haciendo la cuota boyacense, la cuota, digamos, carranguera en ese caso. Y todo fue para hacer una canción que se llama Déjame Quererte, que es la canción de Carlos Vives, y en la que participamos, estamos ahí pues en el video oficial, participamos en la grabación de las voces, el requinto que sale ahí en la canción pues es mío, lo cual me enorgullece un montón, porque un maestro tan gigante como lo es Carlos Vives, dentro del folclore con fusión, porque de hecho pues fue uno de los primeros y los pioneros en Colombia en fusionar como lo que es el rock con el folclore, nos haya invitado, y pues ya que yo haya tenido la oportunidad de grabar ese requinto para una canción que también estuvo nominada en los premios Nuestra Tierra, si no estoy mal, fueron Nuestra Tierra, no me acuerdo, pero pues fue una experiencia increíble. Cuando él vino a Tunja, él tuvo un concierto en Tunja en 2018, en diciembre de 2018, y nosotros abrimos ese concierto acá con Velo de Osa, y pues fue una locura, un montón de gente, tener la oportunidad de tocar con él, luego nos invitó a cantar La Cucharita con él, con Nairo, con Egan Bernal, con Dayer Quintana, un montón de gente muy, muy positiva de Boyacá y pues obviamente de Cundinamarca, y muy, pues no duros, definitivamente, gente que admiramos también. Tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos, de estar con ellos en el escenario, y fue una experiencia increíble, la verdad. Bueno, yo antes de que terminemos, porque ya casi vamos a terminar, quiero leer el último comentario que llegó, que es de Fabián Pinilla. Mi chinito, Fabián Pinilla es el baterista de Velo de Osa, gran amigo desde el colegio. Perry, no me haga esto, hermano, no me va a quedar mal. Él se preocupó cuando escuchó ese nombre. Sí, ¿por qué será? Yo creo que ya se imaginó. Sí, obvio, porque yo sé cómo es él, yo lo conozco desde que éramos muy, muy chinos. Dani, te tengo una propuesta. Dime. Invítalo a la pijamada y que cante para la pijamada. Uy, madre, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Sus manos, Dani. Bueno, Johnny,
De aquí, artista que pasa por aquí, artista que queda invitado a la pijamada oficialmente y públicamente, o sea que no me puede rechazar. No sé si tiene pijama, si no le tocó que Con la compre ruana. una. O con, Con la con la sí, ruana. me quedo con la ruanita, me quedo con la ruanita porque no, Que la ruana yo sí es duermo en larga, boxer, no es que le es quede una corta. pena. Yo duermo en boxer, tú vas a salir en boxer con ruana. Ahí para la pijama. Bueno, entonces, invitadísimo a la pijamada. Yo pronto le estaré escribiendo, don Johnny, todos los pasos a seguir para esta pijamada, pero usted no se me puede perder porque, mejor dicho, le hacemos No, ahí bullying estamos en virtual. contacto. No, claro que sí, no, de una, de una. Yo, como les digo, pena yo no tengo. Y pues si toca salir en ruana, pues salimos en ruana aquí, buena madre, ¿sí o no? Ahí está. Bueno, Dani, Claro que sí. ya para terminar, porque el tiempo es corto y el internet está lento, quiero invitar obviamente a todos los artistas que nos estén viendo para que hagan parte de estas entrevistas, de conversar un rato, de pasarla chévere. Espero que Johnny la haya pasado chévere. Qué pena ahí con Dania. Nada, Pero. vea, ahí me corrigió mi querido amigo Fabián. Es la canción ganadora de los premios Nuestra Tierra. Ah, Sí, bueno, gracias, Terry, gracias. ganadora, vea Muchísimas gracias. pues. Bueno, como estaba diciendo, entonces, Sí. invitar a todos los que nos están viendo para que participen sin ningún inconveniente. Estamos abriendo este espacio justamente para conversar, conocernos, conocer la diversidad musical. Dani y yo somos demasiado llaneros mentalmente hablando, musicalmente hablando, pero mira, ahí nos estamos conociendo con otros géneros, otras tendencias, con carranga, hemos tenido reggaetonero, hemos tenido, el viernes tuvimos un vallenatero. Bueno, esa es la idea, empezar a demostrar la diversidad cultural. De hecho, tuvimos aquí unos artistas de música jarocha desde Veracruz. Entonces, eso es lo importante de aprovechar este tipo de tecnologías y es así como queremos invitar a toda la gente que está con nosotros en este momento conectada. Claro, Dania, ¿qué más le vas a de hecho preguntar? tengo, Dígame, Johnny. tengo varios amigos que les encantaría estar en este espacio y Buenísimo. que se les voy a recomendar un montón de artistas, todos boyacenses, porque pues nada, si nos unimos, llegamos lejos. Exactamente, esa es la idea. Dani, ¿qué Ya vas? tienes mi número, se los puedes compartir. Es el número de Majá, 312-354-1315, que Jason como que por fin se lo aprendió después de como 3 meses. Pero bueno, nada. Johnny, agradecerte por este espacio tan maravilloso, esta hermosa entrevista. Me encantó conocerte, conocer lo que estás haciendo, tu música, tu requinto, tu jetica, mejor dicho, todo me encantó. Sigue para adelante luchando por esa maravillosa música, por llevar ese folclore lejos, porque ya lo estás logrando, lo estás haciendo. Sigue trabajando de la mano de todas esas personas maravillosas que han llegado a tu carrera. Y nada, a todas las personas y los internautas que nos han acompañado este día, gracias nuevamente por venir. Un beso gigante, un abrazo para todos. Nos vemos mañana nuevamente aquí en Majada. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad, Dani, por tus palabras. El viejo Jason, también muchísimas gracias por la invitación. Realmente que es un espacio muy agradable. Me siento aquí como entre los amigos. Como falta es un tintico aquí, una agua panelita con limón Eso. y verá que la pasamos mejor. Eso. Muchísimas gracias a todos. Recordarles que me sigan en las redes sociales, arroba Johnny Ventura Rayal Piso en Instagram y pues Johnny Ventura con V en Facebook. Y nada, sigan pendientes y apoyen el talento a mis amigos boyacenses que me están viendo, apoyen el talento de acá porque así es como vamos a salir. Esa es la idea. Bueno, vámonos con la canción ganadora de los premios Nuestra Tierra, ¿cierto? Nuestra Tierra. Sí, señor, de los premios de esta tierra. Eso, listo. Ya que nos dieron el dato exacto, entonces vámonos con esta canción ganadora, que es Déjame Quererte. Y es un tema que se hizo muy famoso gracias a ese documental que hizo Carlos Vives por diferentes zonas de nuestro país. Entonces, Johnny, muchas gracias. Y a todos los que están aquí conectados, muchas gracias también. Y seguimos. Mañana venimos con más sorpresas. Venimos con otras sorpresas en estos días que estamos trabajando. Y gracias a todos por estar acá. A sus Gracias, Johnny. mercedes, mil gracias y saludos a todos los que se conectaron. Gracias. Eso. Vámonos aquí en Majada Radio con esto que es Déjame Querer. En la mañana, en mi tierra colombiana, sale el sol que me recuerda que detrás de la montaña hay un pueblo que trabaja, cabalgando nuestra esencia. Tu ternura delicada, corazón de
refleja. Tu belleza coronada, tu pureza de mil razas, son mi orgullo y mi conciencia. Eres de esta tierra que me inspira, ciudad deep present, que nos regaló la vida.